Mas ustedes saben, por ejemplo, qué es o Facebook, o Twitter y todas estas Hombre, cosas? Sí, algo sí. ¿Tienen algo de eso? No, teñen os fillos máis ben, o sea que os netos, entonces xa me oriento por eles. Bueno, non é que non me funcione, o que pasa é que xa estamos agora un pouco desfasados, xa non nos colle dentro da edad, e que non temos así, bueno, xa hai que facer alguna cousa tamén, a fago, claro que sí. Usted sabe o que é o Facebook, o Twitter? Sí, hombre, sí, claro. Sí, non lle son descoñecidos? No. E ten alguna? Funciona con alguna? Pois pues sí. Sí? E que ten, se pode saber? Non se pode saber. Non se pode saber? Que non se pode saber, non. Las redes sociales, claro, que hay que tenerlas. Pues entonces nos quedamos en la edad de piedra. Hay que modernizarse. Eso es. A ver, siempre hay que pedir ayuda, pero después está la iniciativa de cada uno y de leer las instrucciones y todas esas cosas, porque para eso están. Sí, bueno, pero no de estar todo el día, porque eso es un poco peligroso. Hombre, sí, vivo el día. Evidentemente, es que si no, a ver, yo no soy tan mayor. ¿Cuántos años tenemos? No, eso no se lo digo tampoco. ¿No? No, no se debe de hablar ni de edad ni de dinero, eso no. Sí, coñozco, pero non o practico moito, non sou moi aficionado a esos medios. Me colleu xa desfasado a mí no tema ese, non. Sí, utilizo WhatsApp, correo electrónico, pero con moi pouca frecuencia. Mire, eu fui un empresario, e unha vez que me desliguei de todo eso, bueno, saqueime un peso de encima, ¿no? Non, utilizo pouco, sí. Non utilizo moito. Ahora estou jubilado e digo como a pasar, gustame ler, pero prefiero a lectura, a letra, o libro, non as tabletas, ni esas coñas. Todavía non queremos, son eu, que todavía esvanece. O sea, que controlades ese tema, non? Intentámoslo. Se non é cuestión de control, é cuestión de que, bueno, creo que non están todavía con a madurez suficiente como para poder saber onde se están metendo e manexando. A verdade é que teña acceso a moitísimas cousas sin ningún tipo de control. Sí, o que pasa é que sempre non vixilado, pero sí, hai contas parentais, hai sistemas. Vale. No, de momento no. Tiene 8 años y el móvil solo lo usa para ver algún vídeo, algún YouTube, algún así, algún vídeo de dibujos animados, pero de momento nada. No sabe ni lo que es un WhatsApp, vamos. Comienza a preguntar. Y comienza a preguntar porque lo escucha de los demás niños ya. Sobre todo los WhatsApps y así, ya quiere, bueno, ya te piden móvil para los juegos, pero en principio redes sociales no. Ya te preguntan, ¿qué es Instagram? Porque lo escucha mucho y por amigos más mayores, 11, 12 años, que ya tienen móvil. Incluso a veces con 9 años también los tienen, ya en las comuniones, lo típico regalo. Por mí, mínimo, por mí más, o sea, cuanto más mayores mejor, pero supongo que al ir al instituto, que ya todo el mundo los tienen, que cogen el autobús solos, así, solo por eso. Pero no sé si por el efecto amigos, por mí no los tendrían, ¿eh? Ni con 11 ni con 12, me parecen muy pequeños. No, justo hablamos muchas veces con otras madres y no nos gustaba, pero bueno, al final todo el mundo acaba teniéndolo sobre los 11, 12 años. Es que además yo creo que no son conscientes ellos tampoco de que puede pasar algo, que nos ha pasado cerca, pasar alguna foto rara y luego las consecuencias. Yo creo que no son conscientes ellos todavía con 11, 12 años del peligro y gente por detrás que no, yo se lo controlaría fijo.